En universidades, en institutos, pero también en los colegios que quieren saber cómo fue la radio de antaño. Sí, de alguna manera, la música de los 80, los personajes, y un poco eso lo vamos a contar que no existe en Wikipedia, pues, ¿no? No está, pues, nuestra experiencia, toda esa locura que vivimos en los 80. Mañana, Randy D, ¿dónde es? 11 de la mañana, ¿lo digo acá? Sí, dale, 11 de la mañana. 11 de la mañana. La cuadra 14 de Canevaro, en el Colegio de Periodistas de Lima, va a estar Max Obregón Rossi, va a estar gente vinculada, va a estar a las Mujeres Luna en un unplugged, traducción, desenchufado, va a tocar dos canciones, una de Phaser y la otra de su último grupo Sociedad de Consumo. Va a estar Milagros Leiva, va a estar Milagros también apadrinando nuestra reunión. ¿Qué locutores de los 80 van a estar? Y va a estar el señor Rocha. También estaremos comprometido ahí. Ya, por supuesto. Diga usted, ¿qué voy a estar allí? Voy a estar ahí. ¿Qué locutores de los 80 van? Va a estar el señor Juan Vargas. Ajá. Johnny López. 7x7 por 7 con Johnny López. Va a estar quien te habla, Randy Calandra. Va a estar Juan Carlos Hurtado de Billboard Año por Año y Blanca Ramírez de Billboard Romántico. Oye, maestro, no se lo pueden perder entonces. Mañana a partir de las 11. Señores, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el día lunes. Que tenga un gran fin de semana. Salud, permiso.